Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que llevemos todos muy bien este confinamiento, lo que nos falta. Bien, como os he comentado, vamos a empezar a estudiar los temas, vamos a verlos de esta manera. La idea fundamental es que yo voy a pasar la grabación que haga de la explicación del tema, voy a intentar que no sea muy pesada, al menos no tanto como en clase. Y luego dejar un espacio para que nos veamos a través de videoconferencia y en el que vosotros y vosotras me podáis plantear las dudas que os vayan surgiendo. Y veremos cómo lo vamos viendo concretamente. Bueno, vamos a empezar. Como sabéis, este es el primero de los tres temas que nos faltan por ver, que corresponden con la segunda parte del siglo XX, y con esto cerramos ya los 16 temas de la historia de España que estamos viendo este año. Empezamos con el tema en sí, con el título, que siempre me gusta parar para que lo pensemos y veamos qué nos van a preguntar. En este caso se llama La creación del Estado franquista, concretamente Fundamentos ideológicos y apoyos sociales, del 39 al 75. Lo más importante que voy a destacar del título en sí es que se centra en la parte política, en la parte social del franquismo, porque sabéis que es una etapa larga y se queda fuera la parte económica y la parte de oposición al régimen, que nosotros sí vamos a ver de forma un poquito más ligera. Bueno, lo primero, el franquismo como tal, sabéis que es una dictadura militar que va a durar aproximadamente unos 40 años y en el que una sola persona, que tenéis ahí abajo, Francisco Franco, va a concentrar todos los poderes. Después de la Guerra Civil, se va a imponer la visión de país a través de este régimen franquista de los que habían ganado la guerra civil. Y se va a acabar con la primera gran experiencia democratizadora de nuestro país, que es considerada la Segunda República Española. Bien, vamos a pasar al primer epígrafe, que es la ideología del franquismo. Bien, esta primera parte va a ser la parte un poquito más conceptual, en la que vamos a ver primero la ideología, luego la naturaleza del régimen, es decir, las características básicas del régimen, y por último, las bases sociales y políticas en las que se apoyaba el franquismo. Empezamos por lo primero, por la ideología. Lo primero que tenemos que saber es que el franquismo como ideología no está claramente definida, es decir, las ideas, los principios básicos que van a fundamentar la ideología franquista están difusos, son poco definidos y van a ir evolucionando con el tiempo. Van a mezclar la visión personal del dictador con la necesidad de ir adaptando el régimen a los cambios que se están produciendo en el mundo. Y eso sí, como veis aquí en la parte, en el primer párrafo, se van a coger elementos de Falange, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la orientación hacia el fascismo de inspiración italiana, del carlismo y su tradición católica y conservadora, también su orientación hacia la concentración del poder, hacia el absolutismo, de la Iglesia y de la tradición conservadora, de los sectores conservadores de nuestro país. Bien, son cuatro grandes ideas las que van a articular la ideología del régimen franquista. La primera, el anticomunismo y el antiliberalismo. Entendemos anticomunismo como el rechazo de los valores de la ideología de la izquierda, que va a ser una de las claves fundamentales que va a regir todo el periodo franquista. Pero también muy importante el antiliberalismo, entendido como el antiparlamentarismo, lo que es lo mismo la antidemocracia. Bien, tanto los comunistas, a los que se le llamaba rojo, bueno, hemos dicho a toda la izquierda, y los demócratas van a ser perseguidos durante la dictadura y además estas doctrinas van a ser consideradas, como veis, extranjeras y de alguna forma incluso también las responsables del estallido de la guerra civil. La segunda gran o el segundo gran principio va a ser el nacionalismo español. Se va a exaltar la patria como una unidad de todo tipo, una unidad histórica, una unidad religiosa, lingüística, por supuesto, incluso racial. Se van a perseguir los nacionalismos periféricos tradicionales españoles, fundamentalmente el catalán y el vasco. La tercera gran idea va a ser el nacionalcatolicismo, es decir,
El franquismo se va a posicionar como el gran defensor de la fe. Incluso va a hablar de que esa defensa de la fe católica, va a ser una misión histórica de España, algo que corresponde a España, que es parte de su esencia, digamos. Acordaros que la Guerra Civil Española fue planteada por los sublevados como una cruzada contra el ateísmo, contra los enemigos de España, etc. Y bueno, la Iglesia desde el principio va a bendecir al régimen y lo va a legitimar. Y por último, el militarismo. Acordaros que Franco es militar y que de alguna manera los vencedores son los militares, los que dan el golpe de Estado son los militares. Así que durante todo el franquismo se van a exaltar los valores castrenses, es decir, militares, y se va a utilizar su simbología. Bien, vamos con la segunda parte de este primer epígrafe, que va a ser la dictadura. Los elementos que articulan su naturaleza, digamos las características fundamentales que van a definir cómo va a ser la dictadura. Esto no es la ideología acabamos de verlo, que son los principios ideológicos, como las ideas básicas que sostenían al régimen. Estas son las características que va a tener la dictadura durante su desarrollo. La primera, el totalitarismo, es decir, lo contrario a la democracia. Bien, la dictadura va a nacer inspirada en el fascismo, fundamentalmente en el fascismo italiano. Ya sabéis que se va a eliminar la Constitución, en su lugar se van a crear un conjunto de leyes que veremos más adelante, que son las leyes fundamentales, siete en total, pero que en ningún caso van a funcionar como Constitución. Se cerraron las Cortes Republicanas, es decir, no existía Parlamento como tal. Se van a prohibir los partidos y los sindicatos. Y en su lugar se va a crear un solo partido, el partido del régimen, la Falange, y un solo sindicato, la organización sindical también conocida como el sindicato vertical. Por lo tanto, la primera característica es la eliminación de todos los elementos democráticos para concentrarlos en una sola visión del país, que es la concentración de todos los poderes. Y paso a la característica número dos. En la figura de Franco. Acordaros que Franco va a ser proclamado, ya lo había sido durante la Guerra Civil, jefe de Estado, es decir, el papel que tiene hoy en día el rey, jefe de gobierno, el papel que tendría hoy en día el presidente del gobierno, también jefe de todos los ejércitos y también jefe del movimiento, es decir, del Partido Único, movimiento como se llamará a Falange a partir de final de los años 50. Básicamente jefe de todo lo existente, jefe de todo el poder y por lo tanto una concentración absoluta del poder en la figura de Franco. Muy vinculado con ello, pues se va a crear el culto al líder, se le va a llamar caudillo, caudillo de España, por la gracia de Dios, o generalísimo. Todo esto muy vinculado con la tradición militar. Tercera característica. Van a desaparecer los derechos democráticos, los derechos y libertades democráticas. Así que se niegan las libertades básicas y también se va a controlar la cultura, se van a controlar los medios de comunicación y se van a controlar la educación a través de una censura férrea. Bien, y por último, la represión de toda la oposición. Todos aquellos que se van a posicionar o se habían posicionado en contra del régimen van a ser perseguidos de forma constante y planificada. Esta represión va a ser muy dura en los primeros años. Ahí tenéis una imagen del desfile de la Victoria que se hizo en mayo, en el que van a participar los italianos de Mussolini y también la Legión Cóndor de los nazis. Este desfile duró varias horas y, como he dicho, se hizo al mes y pico del final de la guerra. Bien, algunas imágenes que ilustran lo que acabamos de hablar, ilustran el carácter totalitario y sobre todo la concentración de los poderes en la persona de Franco. Aquí a la derecha, voy a coger el ratón, veis un poco la utilización de la simbología de la patria, que va a estar presente continuamente, y la exaltación del líder, Franco, Franco, Franco. Aquí tenéis a Franco, digamos, como un cruzado, ya veis la vinculación que va a tener el franquismo con la Iglesia Católica, lo que hemos hablado, el nacionalcatolicismo de antes, el saludo fascista que veis aquí. El saludo fascista se va a convertir en saludo nacional durante la primera etapa del régimen, durante los años que duró la Segunda Guerra Mundial.
Y aquí tenéis a Franco, que incluso va a poner su rostro en las monedas a partir de los años 50. Bien, última parte del primer epígrafe, que son las bases sociales y políticas del régimen. Hemos visto las ideas fundamentales en las que se basó el régimen, hemos visto cómo era el régimen, es decir, las características del régimen. Vamos a ver quiénes conformaban los apoyos para que el régimen se mantuviera y además que fueron fuertes porque se mantuvo durante muchísimo tiempo. Bueno, pues los principales apoyos, como veis ahí, van a ser el ejército, por supuesto, la iglesia y la falange. Es importante entender que Franco va a conseguir, como leéis aquí en el primer párrafo, repartir de forma muy hábil los cargos, las influencias, para conseguir que ninguna familia estuviese por encima de la otra y siempre, eso sí, manteniendo él el poder. Bueno, la primera familia, el primer sector de apoyo al régimen, que consideramos y que llamamos familia del régimen, la primera va a ser el ejército. El ejército va a ser el sostén más importante de la dictadura y va a participar en los gobiernos de Franco. También hay que hablar de la policía, de la Guardia Civil, que junto con el ejército van a ser considerados el poder disuasivo, es decir, la fuerza que tenía el franquismo para mantenerse en el poder. Bien, la segunda familia del régimen va a ser la iglesia. La iglesia va a ser fundamental en la legitimación, quiere decir, en su institucionalización, en la idea de que el franquismo se mantenga con la mayor posibilidad de apoyos posibles. Ahí me he repetido un poquitito. Bueno, la Iglesia, que va a bendecir al régimen, como hemos dicho antes, va a obtener financiación pública. Acordaros que el debate de si la Iglesia recibía el apoyo del Estado, pues ya desde el siglo XIX existía, y cómo durante la Segunda República se había producido esa separación entre Iglesia y Estado. Bueno, pues a partir de ahora la Iglesia tiene muchísimo poder, el Estado prácticamente se confunde con la Iglesia y además tenéis que pensar que España va a ser considerada o se va a proclamar un Estado confesional católico. ¿Qué va a obtener la Iglesia? Como hemos dicho, la financiación, el control de la educación, prácticamente exclusivo, y además el control de la moral, de los valores de la sociedad. Esta familia, los católicos, también van a estar presentes en el poder, en los gobiernos de Franco, sobre todo cuando los falangistas, que va a ser el siguiente grupo, la siguiente familia que veamos, empiecen a perder un poco de influencia. Interesante, justo en los años 60 se produce el Concilio Vaticano II, como estáis viendo aquí abajo, en el cual la Iglesia se moderniza. Son unos años en los que la Iglesia está debatiendo cuál va a ser su papel en la sociedad y prácticamente plantea que se tiene que adaptar a los nuevos tiempos. Una parte de la Iglesia, de la jerarquía del clero, una parte empezará a partir de ese momento a distanciarse, a ser un poco más crítica con el franquismo. Bien, voy a moverme porque aquí estoy ya un poquito molestando. Vengo aquí con el chaval con el bombo. Bien. El tercer grupo, la tercera familia, el partido único, la Falange, que concretamente se llama Falange Española Tradicionalista de la JONS, de la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista. La Falange va a ser muy importante porque va a dotar al régimen de ideología, de ideas, de principios ideológicos, y también va a ocupar gran parte de los cargos de la administración, es decir, de cargos administrativos para que el país, para que España siga funcionando, muchos de ellos funcionarios, claro. Bien, la Falange, que a partir de los años 50, al final de los años 50, pasa a llamarse Movimiento, esto lo veremos a través de una ley fundamental, tenía una serie de organizaciones como el Frente de Juventudes, Sección Femenina, también en la universidad, o la organización sindical, es decir, el sindicato vertical, que van a articular, a dominar la vida social. Es decir, gran parte de la sociedad se encuadraba en estas asociaciones y a partir de ahí, pues, se organizaba, digamos, la vida social del régimen. Bien, importante, ya no considerado una familia, vamos a volver un poquito atrás, un momentito que yo me pongo aquí. A ver, las familias que hemos visto son el ejército, la iglesia y el partido único, la falange. Aparte de esto, vamos a hablar de cómo
hay más apoyos, evidentemente. Muy importante, lo primero, estamos aquí en este último párrafo, las élites económicas y sociales, es decir, como veis ahí, los terratenientes, los empresarios, la banca, el poder económico había perdido parte de su poder en la Segunda República, lo recupera con mucha fuerza durante el franquismo y se va a convertir en uno de los apoyos básicos del régimen. Además, hay que tener en cuenta que los pequeños y medianos propietarios de las zonas rurales de España, los que tenían propiedad, se van a convertir también en gran parte en una base de apoyo del régimen. Y muy importante e interesante, esto que veis aquí abajo, la mayoría silenciosa o el franquismo sociológico, que quiere decir cómo una parte importante de la sociedad, o bien, digamos que apoyaba al régimen de forma implícita, o bien no lo apoyaba, pero tampoco levantaba la voz. Y la gente pues directamente vivía con el régimen. A esto es lo que nos referimos cuando hablamos de desmovilización política. La sociedad seguía con su vida y tampoco quería muchos líos, digamos. Así que en gran parte esto se va a deber al recuerdo de la guerra, que fue una tragedia, a la propaganda del franquismo, a la propia censura, y va a hacer que la gente pues viva en connivencia con el régimen, gran parte de ella, otra mucha no, otra se opondrá, por supuesto. Bueno, ahí veis esta imagen, me voy por aquí, de una de las organizaciones fundamentales de Falange, que servían para organizar la sociedad, mucha gente va a encuadrarse en ellas, que es el Frente de Juventudes. Ahí veis a este niño con la bandera de España, con la camisa azul de Falange, con el gorro carlista. Y antes de que se me olvide, también va a ser importante los monárquicos. No lo tenemos en el tema, pues está citado de forma muy, muy somera, pero los monárquicos, en un principio sobre todo, van a tener la esperanza de que Franco, al ganar la guerra y tras unos años a lo mejor de paso por el poder, vuelva a la monarquía. Va a haber carlistas que tengan esa esperanza y también los seguidores del hijo de Alfonso XIII, don Juan de Borbón. Sin embargo, Franco, aunque irá dando largas, finalmente se va a ver claro que su idea no es volver a una monarquía, sino perpetuarse en el poder. Vamos a ir con el tercer epígrafe. Voy a parar un segundo. Bien, a ver si me aclaro un poquitito con el ratón. Vamos a seguir. A ver, aquí tenemos algunas imágenes vinculadas con los apoyos que hemos visto. En este caso, la sección femenina, que va a ser también una de las organizaciones de Falange, del movimiento más importantes en el franquismo y uno de los apoyos fundamentales. Gran parte de las mujeres durante el franquismo, especialmente en su juventud, van a pasar por la sección femenina. Bueno, ahí veis imágenes de estas mujeres con el yugo y las flechas de Falange, el símbolo fascista. Aquí veis a Pilar Primo de Rivera, que durante muchos años va a ser la responsable, la máxima responsable de la sección femenina, hermana de José Antonio Primo de Rivera. Y aquí veis algunos de los documentos, de los folletos que preparaba la sección femenina. En este caso, las carreras que se consideraban apropiadas para la mujer. Vamos a seguir. Bien, esto también lo vimos en clase. Y también es de la sección femenina. Sabéis que son una serie de consejos que se le da a la esposa para tener a su marido contento. Esto en el franquismo. No hace tanto tiempo. Bien, vamos con el tercer epígrafe. Vamos rapidito, pero ahora empieza un poquito ya la miga, lo más importante. La institucionalización del régimen franquista. Lo primero, ¿qué significa esto de institucionalización? Pues quiere decir cómo se organiza el franquismo a través de sus instituciones, es decir, cómo va a hacer el franquismo que el país funcione, en base a qué. Bien, lo más importante es que el franquismo va a intentar legitimarse, es decir, presentarse ante la opinión pública, pero sobre todo, muchas veces, ante la opinión pública extranjera, ante el resto de países, como el régimen legítimo, como el régimen que tiene el derecho y tiene la legitimidad para estar en el poder. Para eso se va a empezar a hablar de democracia orgánica. Es decir, el franquismo está interesado en dar una imagen de falsa democracia y para ello va a crear una serie de leyes fundamentales. Es decir, ya sabéis que en el franquismo no hay constitución y en su lugar se van a crear estas leyes fundamentales, estas leyes básicas. No son muchas, son siete. Vamos a ir viéndolas
uno a uno. Bien, la primera, el fuero del trabajo. En plena guerra civil se crea la primera de las leyes fundamentales en 1938. Está copiada, es prácticamente igual que la Carta del Lavoro de Mussolini, de la Italia fascista, que en ese momento todavía sigue en el poder. Bien, en ella se establecían los fundamentos económicos y se hablaba de que nuestro país iba a tener una economía capitalista, pero donde los trabajadores no pudiesen, digamos, luchar por sus derechos. De tal forma que se van a prohibir los sindicatos de clase, los sindicatos en los que los trabajadores se organizan para hacer reivindicaciones a los propietarios, a los empresarios habitualmente. Se van a prohibir esos sindicatos y se va a crear un sindicato único, un sindicato obligatorio en el que todos los trabajadores estaban obligados a incorporarse. Es la organización sindical, también conocido como sindicato vertical. Y a través de ese sindicato, que incluía a obreros y a patronos, es decir, a trabajadores y a propietarios o empresarios en la misma organización, el Estado determinaba todas las condiciones laborales del país, los salarios, las vacaciones, etc. Una cosa interesante es que, entre otras muchas cosas, estaba prohibido el derecho de huelga. La huelga era considerada ilegal. El franquismo con esta idea va a intentar sustituir la lucha de clases, muy propia de la izquierda, es decir, la lucha de los trabajadores por conseguir mejoras ante los propietarios que le dan trabajo, por la colaboración entre clases dentro de España. Esta es un poquito la idea que el franquismo intenta establecer, una idea que, como digo, estaba copiada del fascismo italiano. Interesante la última frase que veis ahí, el mantenimiento de esas condiciones en las que los trabajadores no tenían la posibilidad de negociar o de luchar por sus derechos va a permitir unos salarios bajos durante prácticamente todo el franquismo, bueno, durante todo el franquismo, con altos beneficios para las empresas empresariales. Vamos con la segunda de la ley, la ley de Cortes o ley constitutiva de Cortes. Esta se hace en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. Marco mucho el contexto internacional porque estas leyes, que insisto, van a ser como de alguna manera la constitución, entre comillas, del franquismo, sin ser una constitución, se van a ir adaptando a la realidad internacional y a la realidad interior del país. Es decir, que la cosa fue evolucionando conforme se vio que se necesitase. Bien, en plena Segunda Guerra Mundial y cuando Hitler empieza a perder, digamos, fuerza en el marco de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, Franco lanza la ley constitutiva de las Cortes, por el cual se creaban las Cortes franquistas, es decir, como una especie de parlamento, pero en el cual los procuradores, que así se llamaban los parlamentarios, los procuradores estaban elegidos directamente por el régimen. En ningún caso representaban la voluntad del pueblo, la voluntad de los españoles, y además Franco conservaba la capacidad de hacer leyes. Es decir, que se eliminaba uno de los elementos básicos de un parlamento, que es hacer leyes. Insisto, todo esto en un marco en el que Hitler está perdiendo y Franco empieza a estar interesado en dar una sensación de democracia, una imagen de democracia de cara al exterior. Bien, ahí veis un cartel del sindicato vertical, en este caso de los trabajadores del campo del olivo, con el yugo y las flechas, los símbolos de Falange. Bien, más imágenes. Aquí veis arriba las Cortes franquistas, los 400 procuradores elegidos por el régimen. Ahí veis a Franco también presidiendo una sesión de las Cortes franquistas. Y aquí veis también una cartilla del sindicato vertical de la época. Bien, tercera y cuarta de las leyes fundamentales. Las pongo juntas porque las dos se producen en 1945. Es un momento clave. Acaba la Segunda Guerra Mundial y ahora sí que Franco está muy, muy interesado en cambiar la imagen de vinculación con el fascismo que ha tenido durante la Segunda Guerra Mundial. Fundamentalmente, lo que va a hacer va a ser crear el fuero de los españoles, que son una serie de derechos y deberes, todos ellos enmarcados en una dictadura, que
Van a hablar de cómo nuestro país sigue siendo un país donde el catolicismo tiene un peso clave y un carácter tradicional. Lo más importante de los derechos y deberes, que estaban limitados, como he comentado, era que también podía ser suspendido mediante decreto, es decir, de forma muy rápida, por Franco, por el gobierno. La segunda de las leyes, la ley de referéndum, va a ser una ley en la cual Franco se crea, digamos, la posibilidad de convocar referendos para aprobar leyes que él propone y convocarlas para que el pueblo decida. Se convocaron dos durante todo el franquismo y una de ellas va a ser la que veis ahí para aprobar la ley de 1946, esta ley fundamental, la ley de sucesión de la jefatura del Estado. Se aprobó mediante referéndum. Un 93% de la población votó que sí. Bueno, de los que votaron. Y claramente se habla, como podéis imaginar, del primer gran pucherazo del franquismo. Bueno, lo interesante de esta quinta ley, de las siete que vamos a ver, ley de sucesión, es que oficialmente España, a través de esta ley, se convertía en un reino, en una monarquía. Eso sí, el jefe de Estado, que correspondería en una monarquía a un rey o una reina, continuaba siendo Franco de forma vitalicia. Eso sí, Franco establecía en esta ley que cuando él lo decidiese, determinaría quién iba a ser el sucesor, quién iba a ser el rey. 2 años después de que se cree la ley, en 1948, se llega a un acuerdo con don Juan de Borbón para que el nieto de Alfonso XIII, el hijo de don Juan de Borbón, se venga a educar a España bajo la tutela y la supervisión del régimen. Bueno, ahí veis al rey emérito, el padre del actual rey de Felipe VI, Juan Carlos de Borbón, joven durante el franquismo, durante los años en los que está siendo educado. Vale, bueno, ahí tenéis los dos referéndums que se convocaron en España con la ley, perdón, con la pregunta concreta que se hizo. ¿Aprueba el proyecto de ley de sucesión de la jefatura del Estado? En teoría participó, fijaros, pues cerca del 90%, lo que es una barbaridad, del censo, de la gente que tenía derecho a voto, y en teoría votó que sí un 93. Ya veis cómo en el 66 se va a producir el segundo gran referéndum. Ahí veis cómo se crearon o se establecieron dos plebiscitos, acordaros que es un sinónimo de referéndum, durante la dictadura, pero fueron referéndum sin garantías democráticas, es decir, sin todo lo que tiene que tener una consulta popular para que sea considerada válida. Vale, vamos con el final de este epígrafe. Nos faltan dos leyes fundamentales de las siete. La primera va a ser, me voy a colocar por aquí tal vez, la primera va a ser la ley de principios del Movimiento Nacional del 58. Fundamentalmente, por esta ley, Falange pasó a convertirse en el Movimiento Nacional y va a consolidar su papel como institución que organiza la sociedad. De hecho, los principios de Falange, del movimiento, van a ser considerados los principios del Estado. De tal manera que, por ejemplo, todos los cargos del franquismo pertenecían al movimiento. Y por último, la Ley Orgánica del Estado, que en muchos sitios aparece en 1966, pero eso fue cuando fue aprobada y en el 67 es cuando es promulgada en el Boletín Oficial del Estado. Vamos, que si lo veis por ahí en el 66, que de hecho luego lo veremos, es por esa situación. En los 60 la situación de España está cambiando, ya lo veremos más adelante, la economía se está abriendo al exterior, la sociedad tiene que abrirse también para garantizar la llegada del turismo, y el franquismo se plantea suavizar algunos de los elementos más totalitarios. Una de las cosas más importantes es que la jefatura del Estado por primera vez se va a separar de la jefatura de gobierno. Es decir, que Franco establecía la posibilidad de que el jefe de Estado y el jefe de gobierno fuesen personas distintas. Sin embargo, él va a seguir siendo ambas o va a seguir ocupando ambos cargos hasta el 73. Además, es importante esta ley porque a partir de esta ley, Juan Carlos va a ser oficialmente elegido sucesor de Franco. Y ahí tenéis el momento en 1969 en el que Juan Carlos, el que se convertirá en rey, va a aceptar la sucesión de la jefatura de Estado en 1969. Además,
Una vez que hemos terminado con las leyes fundamentales, vamos a hablar de, con este párrafo solo, vamos a hablar de cómo funcionaba el franquismo a nivel territorial. Por supuesto, ya sabéis que el franquismo es tremendamente centralista y la organización se hacía a través de las provincias, es decir, al frente de la provincia había un gobernador civil, que por supuesto era el jefe de la provincia del movimiento, es decir, del partido único, junto con un gobernador militar, viendo un poco el carácter doble que tenía el régimen, lo militar siempre presente. Los gobernadores civiles y gobernadores militares eran elegidos directamente por el régimen al frente de cada provincia. Y luego dentro de la provincia estaban los alcaldes y los ayuntamientos, que eran elegidos por el gobernador civil de la provincia. Además, el alcalde también era el jefe del movimiento, es decir, del partido en esa localidad. Por lo tanto, un centralismo muy, muy fuerte, en el que se elegían los cargos desde arriba. Vamos a ver. Bueno, aquí tenéis imágenes de lo que hemos estado comentando. Veis el acto de 1969, en el cual el rey jura el cargo a la jefatura del Estado. Imágenes de Franco con un rey muy joven. Y también una imagen de José Antonio Primo de Rivera, que está vinculada con la Ley de Principios del Movimiento Nacional, en la cual Falange asienta su poder, digamos. Bien, un resumen de las siete leyes que hemos visto. Aquí veis cómo, os lo he comentado, en nuestro apunte aparece en el 67, aquí aparece en el 66 y se debe a eso. Podéis poner las dos fechas, la que os resulte más fácil. Y es un resumen con una frase de lo más importante de cada una de las leyes fundamentales. Bien. Vamos con la última parte de este tercer epígrafe, que se va a centrar en la represión, en los instrumentos de la represión. Bueno, ya sabéis que el franquismo se establece en el poder después de ganar una guerra civil, de sublevarse contra la Segunda República. Una vez que se gana la guerra civil, el franquismo nunca buscó una paz, una reconciliación con el bando vencido, sino que, como veíamos en el tema anterior, se va a imponer, digamos, la paz. La paz social va a ser imponiendo los criterios de un bando sobre los otros. De hecho, se va a empezar justo después de la guerra la represión para eliminar, como veis aquí, a los enemigos de España, así es como se les conocía, con dos leyes fundamentales que llegan justo al acabar la guerra. La Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, de esta ya hablamos, en la cual se hablaba de perseguir a los que habían apoyado a la República de forma directa o indirecta, y además incluía el carácter retroactivo, es decir, que se consideraba o se perseguía a aquellos que hubiesen apoyado la República desde el 34, desde la propia República, o desde el 36 en la guerra. Bien, la segunda ley que va a acompañar a esta va a ser la ley de represión del comunismo y de la masonería, de un año después, de 1940. Básicamente se va a perseguir a todos los opositores políticos al régimen y se va a utilizar mucho el instrumento de la delación, es decir, de delatar a personas, parte de la sociedad delataba a otras personas porque habían tenido algún tipo de vinculación con partidos de izquierda, con la República, etc. Esto. Vale, estaba mirando una cosita, vuelvo atrás. Vale. La represión va a ser muy dura durante el franquismo, pero sobre todo va a ser especialmente fuerte, dura en los primeros años. De hecho, las personas que eran juzgadas por haberse opuesto al régimen, haber apoyado a la República, eran juzgadas por tribunales militares que se establecían en concepto de consejos de guerra. Hay que pensar que el franquismo va a mantener el estado de guerra hasta 1948, es decir, 9 años más después de haber sido o de haber acabado la guerra. Fueron juzgados muchísimas personas, miles de personas, con una total indefensión, y se ejecutó a miles de estas personas. Aunque la represión fue muy dura durante los primeros años, el régimen va a seguir condenando, utilizando la pena de muerte durante todo el periodo. Es decir, no con tanta fuerza como antes, pero lo va a mantener. Ahí veis en la imagen una portada de un documento en el que se habla directamente de las responsabilidades políticas y de la depuración de funcionarios públicos que vamos a ver ahora.
Al principio de la guerra también se va a producir una situación muy particular y es que va a haber cerca de 300.000 presos, muchos de ellos durante los primeros meses y parte de algunos años van a permanecer en campos de concentración, que se van a crear en toda la geografía española, se van a crear unos 50 campos de concentración para mantener los presos. La situación de estos presos en las cárceles, en los campos, pues será muy dura y muchos de ellos van a morir, o bien por las ejecuciones, por supuesto, pero también por las condiciones de higiene, las condiciones alimenticias que se daban en estas cárceles, en estos campos de concentración. Algunas imágenes de la represión del franquismo en los primeros momentos. Bueno, aquí veis a mujeres a las que se pelaba, a las que se rapaba para humillarlas por tener algún tipo de vinculación con la República. Aquí veis un campo de concentración en Andalucía, franquista. A ver. Bien, seguimos. Bueno, el franquismo durante la dictadura va a prohibir, dentro de esta visión de la unidad de la patria, en la que se eliminaban las diferencias nacionales, culturales de otros territorios, va a prohibir las manifestaciones lingüísticas y culturales que no utilicen el castellano. Fundamentalmente el catalán, el vasco y el gallego van a desaparecer de la vida pública, es decir, de la administración, de los documentos oficiales, de los medios de comunicación, y van a ser considerados técnicamente como dialectos. Hoy sabemos, bueno, está claramente reconocido que son lenguas. Bien, seguimos avanzando. Otro elemento de represión fundamental en el ámbito administrativo, en el ámbito de la docencia, es decir, de los profesores, y en el ámbito cultural va a ser la depuración. Aquellas personas sospechosas de haber colaborado o ser simpatizantes de la República o de haberse puesto de alguna manera al franquismo eran depurados, es decir, apartados de sus puestos. No podían ejercer la profesión que estaban ejerciendo. Importante, ya lo comenté, va a ser en el caso o las depuraciones en el ámbito de la enseñanza. También, última idea, va a ser que todo este conjunto de medidas van a intentar difundir el terror, perdón, para garantizar el control de la población y mantener el régimen, es decir, para mantener a raya la posible oposición. Fruto de todo esto, el exilio durante el franquismo va a ser muy, muy importante. Miles de intelectuales, de científicos, de profesionales muy destacados de España van a tener que marchar hacia el exilio. Aquí tenéis algunas imágenes que ilustran lo que estamos viendo. Una caricatura, esta es actual, en la que se representa la indefensión de los juzgados durante el franquismo. Intelectuales, en este caso literatos, Luis Cernuda, María Zambrano y Juan Ramón Jiménez, que marcharon al exilio, entre otros muchos. Y estas dos imágenes de la derecha hacen hincapié en la obligación de hablar castellano y en la exclusión a la que se sometió a las otras lenguas de nuestro país. Fijaros que dice, hable bien, sea patriota, no sea bárbaro. Es de cumplido caballero que usted hable nuestro idioma oficial, o sea, el castellano. Es ser patriota. Y esta de aquí abajo, si eres español, habla español. Bien, seguimos. Me muevo por aquí. Vamos con el último epígrafe. Estamos terminando. Este epígrafe es largo en la evolución política y la coyuntura internacional. Es decir, hemos hablado de toda la estructura del franquismo para entender los pilares, para entender cuáles eran sus bases. Y ahora vamos a ver qué va pasando durante los años, cómo va a ir evolucionando el régimen, en lo político, sobre todo, lo estáis viendo ahí, pero también voy a meter alguna idea de lo económico y de la oposición al régimen, que también es muy importante. Vamos a hablar de tres fases. La primera va a ser la fase totalitaria, la segunda la fase tecnocrática y por último la descomposición del régimen. La primera, la fase totalitaria, va de 1939 a 1959, es decir, desde el final de la guerra hasta bueno, durante 2 décadas, hasta 1959, en el que llegará los planes de estabilización o el plan de estabilización. Bien, la fase totalitaria, como veis en la diapositiva, va a ser una fase dura en la que la economía sufrió mucho, una fase también de muchísima represión, y dentro de esa fase vamos a destacar tres periodos. Aquí en el rato lo veis. La primera, durante la Segunda Guerra Mundial, después, hasta los años 50, de aislamiento de España y por último nuestro país durante la Guerra Fría. Empezamos la Segunda Guerra Mundial. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Franco, que tiene clara vinculación
y afinidad con los regímenes fascistas, se va a proclamar inmediatamente neutral, fundamentalmente ante la mala situación que tiene nuestro país. Pero conforme las potencias del eje, es decir, los nazis, empiezan a tener triunfos muy importantes y parece que van a ganar la guerra, Franco cambia el estatus de nuestro país y se proclama no beligerante. Es justo en este contexto cuando Hitler viaja al sur de Francia, y se reúne con Franco en Hendaya. Y ahí se negocia la posible entrada de nuestro país en la Segunda Guerra Mundial. Por una serie de causas, España acaba no entrando. Y eso sí, aunque no entra, va a tener una clara filiación con los nazis y con los fascistas italianos, y va a enviar a la División Azul, que es un grupo importante de voluntarios que va a luchar en el frente del este contra la Unión Soviética. A partir de 1942, Hitler y el resto de potencias del eje empieza a perder. Parece claro que la guerra se va a decantar por los aliados y Franco otra vez se proclama neutral. Bien, una vez que acaba la guerra, en 1945, la Segunda Guerra Mundial, España, el franquismo, va a ser considerado el último reducto del fascismo europeo. Así que se va a proceder a su aislamiento. Lo más importante es que, una vez que se crea la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de las Naciones Unidas, todavía existe, se va a prohibir la entrada de la España franquista en esta organización internacional. Además, se va a aconsejar que los embajadores abandonen el país y Francia acabará cerrando la frontera con España. Última etapa dentro de esta fase, de la primera fase, la Guerra Fría. La Guerra Fría, sabéis que es el enfrentamiento en bloques en el mundo entre dos visiones políticas, pero sobre todo también dos visiones económicas y sociales, entre el capitalismo liderado por Estados Unidos y el comunismo o socialismo real liderado por la Unión Soviética. Bien, en ese momento el franquismo de repente saca una buena carta, y es que el ferviente anticomunismo de Franco va a hacer que Estados Unidos se empiece a interesar en el régimen. Esto va a ser la salvación del franquismo y ahora veréis por qué. Bien, el franquismo se empieza a interesar por, perdón, Estados Unidos se empieza a interesar por Franco y por la España franquista por dos situaciones, como decía. Lo primero, porque como aliado anticomunista, es decir, aliado contra la Unión Soviética, es ideal. Y luego, muy importante, por el valor estratégico que tiene España dentro de Europa para esa posible lucha contra el comunismo. Así que, en ese contexto, Estados Unidos y España firman en 1953 el Pacto de Madrid, por el cual España iba a recibir ayuda económica de Estados Unidos, que la necesitaba y mucho. También se garantizaba que Estados Unidos iba a hacer un poco como el padrino de España a nivel internacional, y se iban a empezar a levantar los vetos y a ir poco a poco acabando con el aislamiento de España. ¿Y qué hacía España a cambio? Pues creaba o aceptaba la creación de cuatro bases militares de Estados Unidos en nuestro país. Una de ellas, la más importante, sin duda, la de Rota, que sabéis que sigue operativa. Además, ese mismo año, 1953, España firma un acuerdo con el Vaticano, con la Santa Sede, y a esto se le llama el Concordato, es decir, el fin del aislamiento empieza a hacerse todavía más patente. Y el gran paso se produce 2 años después, en 1955, cuando, de la mano de Estados Unidos, España es aceptada en la ONU. Imágenes. La División Azul, que va a participar desde el 41 y en torno a un par de años en la Segunda Guerra Mundial, en el frente soviético, como hemos dicho antes. Aquí veis las cuatro bases que se van a crear a raíz del acuerdo con Estados Unidos. En Andalucía, la de Morón, que es una base aérea, y la base naval de Rota, la segunda más grande de toda Europa. Y aquí veis un periódico de. Esto es una recopilación, pero es un periódico en el que se habla de cómo la ONU acepta a España en 1955. Vamos con la fase totalitaria, pero la parte económica. Estamos todavía en la primera fase. Bueno, esta primera fase va a caracterizarse, como veis aquí, por la economía autárquica. La autarquía básicamente es la idea muy vinculada con la ideología fascista. Esto ya se había intentado
en Alemania y sobre todo en Italia, de autoabastecerse, es decir, de producir prácticamente en nuestro país todo lo que se necesita, limitando al máximo los intercambios y el comercio exterior. Vamos, prácticamente aislarse. Bueno, pues esa ideología, junto con el aislamiento que existía, porque el resto de países aislaba a España, va a hacer que se adopte este modelo económico, que en general va a ser un desastre. Así que la situación va a ser de escasez de productos, es decir, había mucha carencia. Se van a imponer cartillas de racionamiento, que sabéis que es, se van a limitar los productos que cada familia puede comprar, adquirir en el mercado, por ejemplo, el pan. Y fruto también de todo esto, se va a desarrollar un enorme mercado negro, que se va a conocer como el extraperlo. Es decir, la posibilidad para los más pudientes, sobre todo, de adquirir en el mercado negro aquello que no podía adquirir en el mercado ordinario. Bien, como resultado de esta política autárquica, el hambre, la miseria, las enfermedades como la tuberculosis se van a extender por nuestro país. Bien, en cuanto a la oposición, la segunda parte del régimen, le vengo aquí. Este es don Juan de Borbón, el hijo de Alfonso XIII y su nieto, el rey emérito Juan Carlos de Borbón. Bien, la principal oposición en esta primera etapa la van a realizar los maquis. ¿Quiénes son los maquis? Pues los maquis son guerrilleros antifranquistas que se van a quedar en las zonas montañosas del país, se calcula que había unos 10.000, y que van a seguir luchando contra el régimen. Sobre todo va a haber muchos enfrentamientos con la Guardia Civil y van a siempre esperar un levantamiento popular o van a esperar una intervención extranjera que devuelva la República o que al menos acabe con el franquismo. En el exterior, bien, destaca el gobierno de la República. La República sigue manteniendo un gobierno en el exterior y sigue proclamándose el gobierno legítimo, el gobierno que tiene el derecho a gobernar España. Y luego también los monárquicos, encabezados por don Juan de Borbón, que me voy a quitar yo de aquí para que le veáis, es este hombre, hijo de Alfonso XIII, repito, van a proclamar su derecho a volver al trono y lo van a hacer en el Manifiesto de Lausana en 1945. Franco va a rechazar completamente esta opción. Además, don Juan de Borbón hablaba de una transición democrática, de una monarquía liberal, parlamentaria. Bien, ahí tenéis un esquema de la autarquía, este modelo económico de autoabastecimiento y sobre todo cómo las consecuencias van a ser, me vengo por aquí, van a ser terribles. Estancamiento económico, escasez, racionamiento de productos, hambre. Más imágenes, aquí tenéis maquis. Bueno, estos son guerrilleros maquis, lo dicho, en las montañas luchando contra el franquismo. A partir de final de los años 40, el movimiento maqui prácticamente desaparece. Aquí veis una cartilla de racionamiento, un cupón que vale por 1 kilo de garbanzos. Y estos son colas para obtener los productos que se racionaban. Bueno, vamos con la segunda fase de la evolución política, la fase tecnocrática. El titular de esta fase es que la economía se va a abrir, se va a liberalizar y empieza a mejorar claramente la situación económica que venía siendo muy, muy mala, muy negativa en las 2 primeras décadas del franquismo. Bien, a nivel político, lo más importante es que en los gobiernos de Franco se incluyen los tecnócratas. Esto había pasado ya también durante la dictadura de Primo de Rivera. Los tecnócratas son técnicos especialistas. La mayor parte de ellos eran del Opus Dei, que tienen conocimientos específicos en determinados ámbitos, sobre todo en lo económico, para mejorar la economía del país. Bueno, en general, como hemos dicho, esta etapa se va a caracterizar por la modernización de la economía y de la sociedad. Por ejemplo, a nivel político, el régimen prácticamente va a seguir igual, es decir, que hablamos de economía, pero sí hay que destacar un par de pasos. La ley de prensa, en el que se empezaba a establecer una cierta libertad de prensa, la censura se mantenía, pero se daban más facilidades para que hubiese publicaciones un poco más diversas, y la libertad religiosa, la que se permitía que los españoles pues tuviesen otra religión que no fuese la católica. En el ámbito internacional, lo más importante va a ser cómo nuestro país, que ya había empezado el fin del aislamiento, en esta época ya se integra completamente en una serie de organismos internacionales, lo que legitima a Franco en el exterior. ¿Cuáles van a ser estas? El Banco Mundial, el FMI, es decir, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de Comercio y Desarrollo. En el 62,
Nuestro país empieza un proceso por el cual pide la adhesión de España en la Comunidad Económica Europea, que lo veis aquí, que es el antecedente de la actual Unión Europea. Siempre va a ser rechazada la entrada de España, las solicitudes que hace el franquismo por su carácter antidemocrático. Aquí veis una imagen de Franco con tecnócratas del Opus Dei que empiezan a entrar en los gobiernos. Bien, en el ámbito económico, lo más interesante y es lo que da inicio al periodo es el plan de estabilización de 1959. Este plan era un plan a largo plazo. Lo que pretendía era liberalizar la economía, fomentar la internacionalización económica, es decir, acabar con el aislamiento económico que había producido la autarquía. Eso sí, también tenía que hacer una serie de ajustes. El más importante, reducir el gasto público, congelar los salarios, devaluar la peseta. ¿Qué se va a conseguir con el plan de estabilización? Bueno, va a ser el inicio de una marcha de la economía de carácter positivo, va a ser buena para los españoles, pero va a tener aspectos negativos. Por ejemplo, el poder adquisitivo se va a reducir, el paro va a aumentar y la emigración también va a aumentar. En esta época se inaugura el momento en el que los españoles empiezan a salir en masa hacia otros países, sobre todo hacia Inglaterra, perdón, hacia Alemania, Francia y Suiza, hacia Europa. Bien, el plan de estabilización se produce en el 59 y a partir del 63 empiezan los planes de desarrollo, que son planes cuatrienales, se iban elaborando cada 4 años. Y básicamente lo que se va a hacer es favorecer la inversión y la llegada de tecnología del exterior. La idea, como decía la ley, la idea fundamental es que la economía española va a crecer muchísimo. El régimen hacía mucha publicidad con este tema a través del Nodo, que era como su telediario, su informativo oficial, hablando del milagro español. Y es cierto que la economía española creció muchísimo. De hecho, a raíz de los planes de desarrollo, todos los sectores económicos van a crecer, sobre todo la industria. Aparece el fenómeno del turismo, que va a generar mucho dinero. Acaba nuestro país definitivamente de ser un país eminentemente agrario y se produce la modernización económica del país. Los aspectos negativos, que muchísimas personas emigraron, pensad que mucha de la gente que venía del campo a la ciudad en esta época no encontraba trabajo y se tenía que ir, y que también van a empezar a aumentar los desequilibrios entre regiones. Gran parte del crecimiento se va a concentrar en el País Vasco, en Cataluña, en Madrid, en Comunidad Valenciana, y otras zonas del país van a quedar más rezagadas, por lo tanto la diferencia entre unas zonas y otras va a ser mayor, va a aumentar. Ahí tenéis algunas imágenes, el desarrollismo, la España de los 60, la construcción, muy, muy vinculada también al crecimiento de la población, a la llegada de los campesinos a las ciudades, va a crecer importantemente. Bien, en cuanto a la oposición, dentro de esta segunda fase, de la fase tecnocrática, bueno, la oposición empieza a hacerse muy muy fuerte ya en esta época. De hecho, la oposición va a estar liderada ya por dos sindicatos que existen hoy, son los más importantes hoy en día, Comisiones, vinculado con el Partido Comunista, y la UGT, vinculada al Partido Socialista, y también con los dos partidos políticos, el PSOE y sobre todo el más importante, el Partido Comunista, que va a ser el que lidere la oposición al régimen. Durante esta época se suceden las huelgas, las manifestaciones, la oposición está fuerte y se ve con esa energía para plantarle cara al régimen. Muy importante va a ser también los movimientos estudiantiles que proclaman o que piden libertad. Y también veis en este último párrafo cómo surgen grupos terroristas que empiezan a luchar utilizando la violencia contra el régimen. Los más importantes van a ser ETA en 1968 y el Grapo en 1975. Estos dos grupos van a ser los más importantes en la lucha contra el régimen, utilizando la violencia, como decía. Sabéis que ETA es un grupo vasco, significa Euskadi y Libertad, y el Grapo es un grupo de orientación de izquierdas, grupo revolucionario que se llama, o que cuyas siglas provienen de el nombre Grupo Revolucionario Antifascista Primeros de Octubre. Vamos allá. Bueno, pues vamos con la última etapa, la descomposición del régimen, y con esto terminamos el tema. De 1969 a 1975.
Bien, como el nombre indica, el régimen empieza una etapa de debilidad, una etapa en la que no solamente la debilidad proviene del propio régimen, sino también la oposición y la situación internacional empiezan a empujar para que el sistema, el régimen, caiga. Bien, hablamos de los factores de esa debilidad. Bueno, Franco está muy mayor, el deterioro físico de Franco es evidente y se desconoce si habrá franquismo después de la muerte de Franco. Este debate ya se empezaba a mantener. Además, la oposición, como hemos visto, desde los años 60 está cada vez más fuerte. Además, cuenta con el apoyo de gran parte de la comunidad internacional. Interesante, lo veíamos al principio del tema, cómo la Iglesia, parte de la Iglesia, empieza a distanciarse y a pedir una apertura política, sobre todo a raíz del Concilio Vaticano II, y también existen tensiones dentro del franquismo que ya empiezan a ver su final y hay sectores que están apostando por la necesidad de hacer cambios que conduzcan a la democracia, son los aperturistas, y sectores que quieren que todo siga igual, que son los inmovilistas. Por si esto fuera poco, viene una crisis económica muy grande, la crisis del petróleo, del capitalismo de 1973, que va a afectar a nuestro país, va a provocar mucho desempleo, mucha conflictividad laboral, muchas huelgas, muchas manifestaciones, parte de los migrantes que se han ido empiezan a retornar, por lo que el problema se agrava aún más. Y en todo este contexto ocurre el asesinato de Carrero Blanco. Por parte de ETA en 1973. ¿Quién era Carrero Blanco? Carrero Blanco había sido nombrado por Franco jefe de gobierno ese mismo año. ¿Os acordáis que hemos visto que a través de la ley fundamental de la que hablábamos anteriormente se producía la división o la posibilidad de crear una dualidad de cargos, la jefatura de Estado por un lado y la jefatura de gobierno? Bueno, pues esta se hacía realidad en 1973 y Carrero Blanco, que era un poco la esperanza del régimen de perpetuarse una vez que muriera Franco, es asesinado por ETA en 1973. A este le sustituye Arias Navarro, que va a iniciar una muy, muy dura represión. Y los últimos años del franquismo, meses incluso, se caracteriza por esta enorme represión. De hecho, en 1975 se van a ejecutar o van a ser ejecutados cinco militantes del FRAP, otro grupo terrorista similar al Grapo, y la ETA, con un amplio rechazo internacional incluso del propio Papa. Por si esto fuera poco, toda la complejidad política, toda la tensión política que hay, además en el ámbito internacional, se produce la Marcha Verde, por el cual miles de marroquíes empiezan a caminar, hacen una marcha con banderas, etcétera, para ocupar el Sahara. El Sahara era la última colonia que quedaba de nuestro país, en el norte de África. Como la situación en España estaba tan mal, España abandona directamente el Sahara y el Sahara va a ser repartido entre Mauritania y Marruecos. Una situación que, por cierto, aún no se ha solucionado porque los saharauis siguen pidiendo que se haga un referéndum de autodeterminación. Y que España, que fue la metrópoli, a nivel internacional, lidere la posibilidad de que ese referéndum se haga realidad. Pero como no quiere problemas con Marruecos, pues ahí sigue la situación con el Sáhara. O sonará algunos con los campamentos en el desierto, etc. Por último, el 20 de octubre de 1975 muere Franco. Y en esta situación de inestabilidad, de crisis económica, de debate interno dentro del franquismo entre si caminar hacia una cierta apertura política o mantener todo igual, entre una posición muy muy fuerte, se inicia la transición española, que va a ser el siguiente tema que veamos. Y con esto doy por finalizado el tema. Ahí veis la portada de ABC, voy a poner aquí, en la que de forma muy escueta se habla de la muerte de Franco. Aquí veis un periódico italiano que habla de la ejecución de los militantes de ETA y el FRAP, de la que hemos hablado, y esta es una imagen de la marcha verde, de la marcha de los marroquíes, estas son las banderas de Marruecos, para ocupar el Sáhara. Bueno, pues este es el final del tema, espero no haber sido muy, muy pesado, he intentado ser muy escueto para mantenernos un poco con la estructura, para no perder el hilo de cara a selectividad,
Y ya sabéis, lo voy a escribir en el blog, pero ya sabéis que la idea básica va a ser que vosotros hagáis el resumen, lo hagáis lo mejor posible, intentéis comprenderlo todo, utilizad el tema-tema, no la presentación, y os voy a convocar por clases para que quien quiera hacer preguntas concretas sobre el contenido de todo lo que habéis visto, alguna ampliación, alguna aclaración concreta, me la hagáis y podamos solventarla, ¿vale? Mucho ánimo, ya tenéis el tema, empezad a estudiarlo y a resumirlo. Hasta luego.